momento, varias declaraciones que nos regaló Rubio Rubín. A entrevista al blog centroamericano, a nuestro hermano Cristian Echeverría, le mandamos un gran, gran saludo. Les invito a que vayan a ver la entrevista. Es increíble el documento que nos acaba de dar el blog centroamericano. Vamos a ver la entrevista que otorgó Rubio Rubín, el delantero guatemalteco que está en los Gallos Blancos del Querétaro. Documento increíble, la verdad, porque no esperaba uno la honestidad, la franqueza, la forma tan directa con la cual el jugador mexicano chapín estadounidense da las declaraciones, puntos de vista muy concisos, muy claros. Le preguntan y él responde, no se esconde en declaraciones ambiguas. Mensaje claro, fuerte y claro a la afición tóxica guatemalteca, a la prensa basura de Guatemala, a la... No podemos decirle que sea una prensa honoraria. No, más que nada es basura. Youtuberos, páginas de Facebook. Mensaje fuerte y claro hacia los que hacen carroña, a los que por vistas, likes, por reacciones, por populismo, se van a una postura y atacan a Tena, atacan al equipo, lo atacan a él. Es claro. ¿Quién mejor que un protagonista como Rubín nos deje ver qué sucede adentro en el seno de la selección? Una cosa es que nosotros, como viles creadores de contenido, analistas, lo digamos. Y una cosa es que el delantero titular de la selección guatemalteca venga y nos ilustre o diga lo que pensamos muchos, ¿eh? Porque hay un gran séquito, un gran sector de aficionados que amamos a Guatemala, que queremos a Luis Fernando Tena, que queremos que los muchachos triunfen. No necesariamente somos porristas, pero sí tenemos un punto de vista muy claro, muy real, muy realista. A Guatemala no le hace falta un cambio de técnico. En Guatemala hay mucha prensa chupamedias, prensa que obedece intereses para meter a nuevas personas. Que en Guatemala no existe el periodismo libre, independiente, libre de chayote. Que todo en Guatemala es viciado. Y lástima, no hay autocrítica. No hay medios de comunicación guatemaltecos que sean líderes de opinión, que sean objetivos y que busquen un cambio sustancial. No lo hay. Y vamos a ver lo que dice Rubio. Preguntaban cómo estaba la situación, de que Guatemala está peleando por ir al Mundial, por la Copa Oro. Y vamos a ver lo que responde Rubio Rubín. Que esto, repito, es un documento imperdible. Vayan a seguir la página, suscríbanse al canal de Blog Centroamericano. Aquí abajo les vamos a dejar el enlace para que vayan a ver la entrevista completa. Y bueno. Justamente hablando hubo una situación con la afición. Justamente hablando de Fernando Tena, hubo una situación con la afición. No veían como muy buenos resultados, pero incluso se había como platicado que sí. Dejaba el equipo. Aquí empieza la pregunta, lo que sí es a mucha gente en Guatemala, youtuberos, medios de comunicación, páginas de Facebook, mierdas, que quieren que salga el técnico mexicano Luis Fernando Tena, y aquí es lo que responde Rubio Rubín. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera dejado, si fuera una situación real? La verdad no pienso en eso porque no ha pasado, ¿me entiendes? Yo al fin del día el profe, ¿me entiendes? Él sigue ahí, pues... al fin del día lo respeto mucho como persona y lo que estén hablando, ¿me entiendes? Eso es lo que vende Guatemala, es puro humo y al fin del día es... Puro humo se vende en Guatemala. Desde páginas y canales de YouTube, Nuevo Legionario, Brutal, Nuevo Estadio, opiniones de muchos youtuberos, de muchas páginas, vende humos. No creerás, por fin llega Nuevo Legionario, Guatemala tiene nuevo estadio y cosas así. También obviamente gente que hace carroña, que da populismo, que Kobe Foster es nuevo jugador, que esto, que el otro. Intereses, ¿no? Vimos cómo Marín de Ciudad Vomitiva está pagado por la federación. Muchos youtuberos que por tres playeras dan el culo. Otros youtuberos que solamente les encanta vender humo, que Guatemala regala un estadio al otro. Y otros youtuberos que por defender a su equipo de los rojitos, bro, también sacan cualquier estupidez. Ahí está Rubio Rubín.
ahí está, que en Guatemala se vende mucho humo. Es, si es lo que piensa él, estoy completamente seguro que más de otro 4, 5, 6 jugadores adentro piensan lo mismo que él. Ah, y en la entrevista también deja ver eso, que trata de unir al grupo, trata de que tengan una voz y muchos de ellos ni le responden. Grande Robin, por decir la verdad. Ya es basta de que la gente le vendan humo en Guatemala, pero a veces a la gente le gusta que le vendan humo. Quiere que uno sea un porrista, que por qué no apoyamos a Guatemala, que por qué esto, lo otro, que... En Guatemala no existe, repetimos, periodismo, noticias independientes. Todo es populismo, todo es apoyar y atacar al mexicano, atacar al nacido en Estados Unidos, y nunca le echan la culpa a la liga bananera que tiene el fútbol guatemalteco, que hay muchísimas, muchísimas inconvenientes que nunca se atienden, todo por proteger a mis rojitos, bro. Increíble lo que dice Rubén. Es lo que vende, y pues él sigue como profe y eso es lo más importante, ¿me entiendes? El que está es él. Guatemala mucho humo vende. Hay muchos canales así, increíble, nuevo legendario, no creerás, mensaje de Rubio Rubín, mensaje del otro. Y la gente lo consume. Abran los ojos, hermano Chapines. Dejen de consumir contenido mierda. Ahí está Rubio, que confía en Tena ciegamente. Guatemala irá al mundial de la mano del mexicano Luis Fernando Tena. Vía México, vía Guatemala. Suscríbanse. Un saludo.